Si quieres la moneda más rápida, segura y barata, entra en U7BUY, link en la descripción, la mejor página para comprar monedas de FIFA Ultimate Team, código DERKI para un 5% de descuento, link en la descripción, entra ya. Hola, Tochakinun, novio de FIFA 21, y hoy entrando en pantalla, estamos aquí porque no trae la solución más barata al nuevo SBC de FUTI de la comunidad de octubre, que en esta ocasión es Saint-Maximin FUTI, 95 de media, carta increíble, ¿vale? Al parecer, en octubre, la carta más aclamada por la comunidad fue ese Saint-Maximin IF, ¿vale? Que salió, que fue una carta de locos, ¿vale? Ya sabéis que estuvo súper cara y se usó muchísimo, ¿vale? ¿Quién no ha usado esa carta? Pues yo, ¿vale? Yo no la usé, pero la mayoría de gente sí. Así que nada, ha salido una carta conmemorativa a aquel momento de FIFA con 95 de media de Saint-Maximin. Así que nada, gente, vengo a traer la solución más barata. Así que espero que os encante el vídeo. Dejad vuestro super like y suscribiros para no perderos nada en el canal. Estoy haciendo todos los días esto. Así que nada, en el primer de descripción tenéis mi Twitch, ¿vale? Seguidme por ahí porque estoy haciendo directo diario, y hoy por la noche estaré en directo abriendo un montonazo de sobres, a por los Toti que los han vuelto a poner, los Rule Breaker, los Record Breaker y tal, y también vamos a estar abriendo un montón de pick de Futi asegurado, ¿vale? Ya sabéis que ha salido pick de Futi, ¿vale? En el que toca Toti casi siempre, ¿vale? Si no sabéis qué significa este SBC, lo tenéis en el canal, que lo subí justo antes, id a ver el vídeo. Así que nada, estaré viendo, abriendo un montonazo de esos sobres, vais a flipar con el directo esta noche. Así que nada, gente, primero en la descripción mi Twitch, seguidme por ahí para estar atentos al directo de esta noche. También deciros que aquí en YouTube estoy subiendo todos los días la solución más barata, todos los SBC que van saliendo, desafíos semanales, forma rápida de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo que va a ser en FIFA al instante. Así que suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada. Y dicho esto, vamos con la solución más barata al SBC de Saint-Maximin FUTI. Así que bueno, hoy lo que salió, ¿vale? Por si no os habéis enterado, he explicado antes todo lo que ha salido en objetivos y tal, y en sobres y en desafíos. Y lo que ha salido en SBC sería este sobre de alta tensión, que no lo recomiendo porque está bastante caro. Además, este sobre es uno que salió en octubre, ¿vale? Si no recuerdo mal, en la Champions League, ¿vale? Y lo están volviendo a sacar. Y ahora tenemos como sobre nuevos que han salido interesantes, el pick de Futi, que lo he subido antes, este Saint-Maximin Futi, que es el que vengo a traer en este vídeo, y Carvajal Futi, que lo tendréis en el siguiente. Así que bueno, favorito de octubre de Futis gana a Alan Saint-Maximin, favorito de Futis de octubre, y celebra su versión del Team of the Week. Futi Saint-Maximin intransferible. Como veis, en el logo se ve la pegatina como despegada, ¿vale? Y por detrás se puede ver el logo de los IFs, ¿vale? Para que sepáis que es conmemorativo este Futi a la versión IF que sacó aquel Saint-Maximin, ¿vale? Dura 13 días, por lo que tenéis tiempo de sobra para hacer a este Saint-Maximin, ¿vale? Una de las mejores cartas del juego, sin duda alguna. Y además de la Premier League, medio izquierdo, francés, súper fácil de linkear. Así que bueno, Alan Saint-Maximin tiene 24 añitos, 1,73 m, alto en ataque y bajo en defensa, diestro, 5 de filigranas y 4 de pierna mala, ¿vale? En rasgos tenemos clase, long shot, regate rápido y regateador técnico. Y en los atributos tendríamos 98 en ritmo, casi el máximo, 98 aceleración y 98 velocidad, 91 en tiro con 96 posicionamiento de ataque, 98 en finishing, 98, 99 en potencia de tiro, 93 en longshot, 82 bolas, 82 penales, 95 en pases con 97 visión, 99 pase corto y 97 efecto, 96 en regate con 99 agilidad, evidentemente, 99 regates, evidentemente, 96 equilibrio, que no está nada mal, 92 control de balón y 90 compostura, y por último en físico, 99 resistencia, por lo que dura todo el partido, un salto que no está mal y una fuerza que no está mal para ser un Saint-Maximin, que es un jugador muy delgado. Así que vamos a ver lo que piden, que son 4 SBCs. El primero en plena forma, intercambia una plantilla que incluye un jugador del Team of the Week o del Team of the Season, ¿vale? Nos pide un jugador IF o TOTS, evidentemente, valoración 84 y química 70, ¿vale? Los IF ya no están tan caros porque están saliendo en sobres ya, ¿vale? Así que aprovechad eso para comprar IFs. Y si queréis poner un TOTS, simplemente haced el SBC de TOTS asegurado, 85-90, ese SBC que hemos estado haciendo durante todos estos días en el evento de SummerStar, para poder sacar los SBCs más baratos. Así que nada, en plena forma, y nos darían sobre pequeña mezcla de jugadores únicos. Así que bueno, deciros que a estas alturas de juego es más recomendable que hagáis lo que tengáis con las medias que realmente copiar la solución más barata. Pero igualmente yo os la voy a seguir trayendo, ¿vale? Aunque es más o menos una guía, ¿vale? Porque por ejemplo este Visca valdría cualquier 83 de media del juego, y este Blake Tots, he puesto cualquier Tots o IF de 87 de media que debéis de poner, pero no recomiendo que compréis a Blake Tots obligatoriamente. Recomiendo que pongáis un IF o un Tots que tengáis en el club, o que te hagas el SBC de IF de 85-90 o el
de Tots de 85-90 o el Dave de más 81, ¿vale? Este Blake simplemente es una orientación, así que bueno, vamos a ir viendo uno a uno. Igualmente, como veis, aquí abajo está todo completado. Así que bueno, empezamos con Sergio Senjo, Blake Tots, que ya he explicado lo que tendríais que hacer con ese jugador. Sergio Busquets, que sí, que por media y por química con Gabriel Paulista. Por aquí ponemos a Pacheco también de la Liga Santander. Ese Visca también podéis cambiarlo por cualquier 83 del FIFA. Fernando sí que es Liga Santander. Muniain también es Liga Santander. Y en la parte de arriba ponemos el híbrido de la Liga China de siempre, con Renato Augusto, Oscar y Arnautovic, ¿vale? Así que nada, esa sería la solución más barata del primer SBC. Vamos con el segundo, Premier League. Nos piden un jugador de la Premier League, valoración 85, química 65, y nos dan un sobre de mezcla de jugadores top. Así que vamos a ver la solución más barata a este segundo SBC de Premier League, ¿vale? Así que bueno, como veis aquí, igualmente lo dicho, más o menos orientativo, pero podéis poner otro lateral derecho de 83, donde está Thorgan Hazard Frizzy, podéis poner cualquier jugador de 86 de media del FIFA, donde está Di María y Berratti, podréis poner realmente cualquiera que den química entre ellos, ¿vale? Es más o menos orientativo, recomiendo que uséis cosas del club, pero bueno, igualmente vengo a enseñaros esto, cómo sería la solución más barata. Así que bueno, empezamos con Neto, ¿vale? Norberto Neto, su carta normal, lateral derecho para Sergi Roberto, ¿vale? Jugador del FC Barcelona, central para Thorgan Hazard Frizzy, pero valdría cualquier jugador de 86 de media del FIFA, pero bueno, este Thorgan Hazard Frizzy es el más barato ahora mismo. Un Titi por aquí, lateral izquierdo para Sergio Reguilón. MCD para Sergio Busquets, vale, por ahí. El otro MCD para Rodri, jugador del Manchester City. Medio derecho para Portu, jugador de la Real Sociedad. Medio izquierdo para Ángel Di María. MCO para Canales. Y en punta Berratti, que da en verde con Ángel Di María. Así que bueno, como veis aquí abajo todo completado. Jugadores de la Premier League mínimo 1 tenemos a Reguilón y a este Rodri. Así que nada, solución más barata completa. Vamos con el siguiente. Francia, intercambio una plantilla que incluya jugadores de Francia, ¿vale? Mínimo un jugador de Francia, valoración 86, química 60, y nos dan un sobremezcla de jugadores únicos. Así que vamos a ver la solución más barata a este SBC también, ¿vale? Así que bueno, como veis aquí abajo ya está todo completado. Y repito, igual que antes, en el lateral derecho valdría cualquier jugador del FIFA que tenga 82 de media. Y donde está Benzema, cualquier francés de 95 de media. Pero bueno, evidentemente no va a ser nadie más barato que ese Benzema Headliner. Así que bueno, empezamos en portería con Jan Sommer Summerstars, ¿vale? El jugador del evento anterior. Mario Fernández, que ya lo explicado, Pavlenka de química con ese Sommer, Boateng igual, Halstenberg también de química, Laimer también de química, medio derecho para Belarabi, que también de química por ser de la Bundes, Gosens de química con los alemanes, Özil con los alemanes, delantero centro derecho, jugadores de la Bundesliga, y delantero centro izquierdo ese Benzema Headliner, ¿vale? Para terminar la plantilla, como veis aquí abajo todo completado, y vamos con el último SBC. Simplemente intercambia una plantilla con valoración 87 y química 50, ¿vale? Y te dan un sobre de jugadores electroúnicos. Así que vamos a ver la solución más barata de este SBC. Simplemente eso, valoración 87 y química 50, donde está la Padula, valdría cualquier 93 del FIFA, donde está Rulli cualquier 92, donde está Sirigu cualquier 84, ¿vale? Lo de siempre. Así que nada, empezamos en portería con Manuel Neuer 89, lateral derecho para Lars Bender 92, centrales para Boateng y Ginter, 82 de media los dos, lateral izquierdo para Sirigu, valdría cualquier 84 del FIFA. Medio centro derecho, no, MC derecho, sí, para Özil, MC izquierdo para Trapp, MD para Dubravka, MI para Rulli, que valdría cualquier 82 del FIFA, y los dos delanteros, Yarmolenko, Summerstars y la Padula, Summerstars. Así que bueno, como veis aquí abajo todo completado, gente, esta sería la solución más barata del SBC completo. Este Saint-Maximin costaría en torno al medio millón, más o menos, ¿vale? Así que nada, gente, muchas gracias a todos por ver el vídeo, seguidme en Twitch, en la descripción, espero os haya encantado el vídeo, dejar vuestro super, suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.